Buenos días a todos, buenos días a todas. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo realizamos un focus stacking con unas fotografías. ¿En qué consiste el focus stacking? Pues, dado que con el objetivo que yo tengo, por ejemplo, bueno, y también suele pasar con muchos objetivos, no son capaces de enfocar toda la fotografía, pues lo que hacemos es hacer tres fotografías. En este caso, la primera, tenemos aquí abajo el punto de enfoque, la segunda tendríamos aquí en medio el punto de enfoque y la tercera lo tendríamos en el faro. Si hacemos zoom sobre la imagen, ¿vale? Como podéis ver, esta zona de aquí ahora no estaría enfocada. Aquí estaría enfocado el faro. Si quito esta capa, aquí estaría enfocada esta parte de aquí, estas piedras. Y si quito esta capa, estaría enfocado el primer plano. ¿Vale? Si volvemos a las capas, como podéis ver, al tener ahora la primera capa, la capa 3, el primer plano sale desenfocado. Bien, ¿cómo se hace esta técnica? Pues muy fácil, tenemos que tener aquí las tres fotografías como capas y las tres seleccionadas. Para seleccionarlas, hacemos clic sobre una de ellas y manteniendo pulsado el botón Shift, hacemos clic sobre la última. Ya tenemos las tres seleccionadas y ahora lo podríamos hacer de dos formas. Yo, como tengo el panel Tónica IP7, pues sería ir aquí al combo y darle aquí primero a pilar, después a alinear y después focus está aquí, ¿vale? Como no todo el mundo tiene el panel Tónica IP, pues vamos a hacerlo de la manera tradicional. Vamos aquí a edición y lo primero que tenemos que hacer es alinear capas automáticamente. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo cojo y vamos a darle control 0 y voy quitando aquí la vista de las capas, veréis como la foto no está encuadrada en la misma posición, ¿vale? Veis que se mueve un poco y lo mismo pasa con esta. Como podéis ver, aunque está disparada con trípode, pues hay una ligera variación de las fotografías. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir a edición y alinear capas automáticamente. Aquí nos sale la proyección que queremos alinear, le damos aquí automática, tenemos cilíndrica, esférica, perspectiva, collage, cambia posición, pero nosotros elegiremos automática. Podemos también eliminar viñetas con corrección de lentes o distorsión geométrica. En este caso esto lo voy a desmarcar porque estas fotografías ya las he abierto con cámara RAW y directamente le he hecho la corrección de lente, así que lo dejamos en automática y le damos a OK y empieza el proceso de alineado de imágenes. Ya ha acabado y ahora si vamos quitando el ojo, como podéis ver, no hay movimientos. Vale, puede haber aquí un ligero, veis que sale esto, pero bueno, eso ya después lo arreglaremos. Bien, siguiendo con el siguiente paso, con las tres seleccionadas, ya las tenemos alineadas, ahora lo que tendríamos que hacer es fusionar capas automáticamente. Le damos y aquí tenemos dos opciones: método de fusión panorámica, que en este caso no nos interesa. Esto sería hacer para hacer panorámicas como la que expliqué en el vídeo, uno de los vídeos anteriores. Os dejaré aquí arriba a la derecha la etiqueta de información para que la veáis, pero en este caso a nosotros nos interesa el focus stacking, que se hace apilando las imágenes. Vale, como podéis ver, aquí sale el dibujo
que nos enseña pues más o menos junta tres imágenes y nos sale una sola. Los tonos y colores homogéneos se lo dejaremos y las áreas transparentes de relleno según contenido para que rellene la parte esa que hemos visto que salía transparente en la capa 2. Vamos a darle OK y esperamos a que fusione las capas. Cuando haga eso nos creará una nueva capa y en principio, si todo ha ido bien, tendremos toda la imagen enfocada. Vamos a esperar que termine de fusionar. No tarda mucho, ¿vale? Lo hace de una manera rápida. E incluso podríamos habernos creado una acción, ¿vale? Donde solo dándole aquí a un botón, pues ya seguiríamos estos pasos. Bien, pues aquí tenemos ya la capa combinada. Vamos a hacer zoom y como podéis ver aquí tenemos el primer plano enfocado, ¿vale? Seguimos subiendo toda esta parte de aquí enfocada, la casa esta del faro también enfocada y el faro perfectamente enfocado. Con este método y con tres fotografías hemos conseguido pues enfocar, tener toda la imagen enfocada. Ahora ya pues se le podría seguir trabajando como un archivo de imagen cualquiera. Como podéis ver aquí, al hacer este proceso nos ha pasado a 326 megas el tamaño de la imagen, ¿vale? Es una de las cosas que suele pasar, pero bueno, como podéis ver, el enfoque ya lo tenemos en todas las fotografías. Y como digo, esto es muy útil cuando queremos tener enfocados tanto objetos en el primer plano como al final. Y el objetivo, por mucha profundidad de campo que tengamos, pues no nos consigue hacer que la imagen sea esté toda enfocada, así que hacemos varias fotografías con el punto de enfoque en distintos sitios y después hacemos el focus este aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campana para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.